Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos aquí en Canal Ganadero, como lo hacemos todas las semanas, a compartir con ustedes otra media hora en este canal. En el comienzo, queremos que usted forme parte de nuestro grupo de difusión de información a través de WhatsApp y también a través de todas las redes. Así que le vamos a pedir que a este número que usted está viendo abajo nos envíe un WhatsApp, nos pone allí su nombre, la localidad de la que usted es, y también nos pone un correo electrónico, y con eso nos vamos a mantener conectados durante todos los días, durante la semana, además de compartir, por supuesto, esta media hora aquí en el canal. Vamos a contarle qué preparamos para el día de hoy y enseguida comenzamos. Hoy revivimos los resultados de la Expo de Jesús María. Visitamos la cabaña El Jardín de Reineri y con la familia Meneghello recorremos la oferta del remate de Tío Negro. Y vamos a comenzar rápidamente porque hay mucho para compartir en el día de hoy con lo sucedido en la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María. Allí cabañas Angus de nuestra zona han tenido destacadas actuaciones y vamos a compartir estos resultados, tanto del señuelo que sacó el gran campeón macho Angus como la piedrita que sacó la gran campeona hembra de la exposición. Compartimos esto. Sí. Comienza entonces la definición aquí en Jesús María, en la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María, del gran campeón macho Angus de la muestra, entre el box 1438 presentado por Cabaña La Piedrita de Méndez Dúo y el box 14 presentado por Agroservicios La Tizana, Cabaña El Señuelo. Momento de la definición más importante en la muestra, comienza a trabajar el jurado para entregar entonces el cubre lomo al mejor Angus de Jesús María 2018. Gran campeón macho de la exposición, macho Angus, el box número 14, RP464 de Agroservicios La Tizana, Sociedad Anónima. Gran campeón macho de la exposición, Jesús María 2018. Cabe destacar el gran campeón, ¿cierto? Un toro muy importante que la cabaña me enteró recién que sacó un primer premio en Palermo y decidieron traerlo. Entonces es un honor, ¿cierto? Para Jesús María contar con animales importantes que jerarquizan la exposición y la zona, ¿cierto? Es un toro para hacer novillo de exportación seguramente, cuidándole un poquito de no usarlo en vacas demasiado grande, va a dar mucha carne, mucha producción, así que va a ser un toro muy usable, si queda en la zona, ojalá. Así que realmente conforme, bueno, todos sabemos que Angus es una raza importantísima que siempre Jesús María trae buena torada, buenas vaquillas. Se define entonces ahora entre la mejor hembra individual y la mejor hembra de lotes pura de peigre, el gran campeonato para definir entonces la hembra Angus destacada aquí en la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María. El box número 18 de Cabaña El Olivar, presentado por Julio Bravo, y la mejor individual salida de los lotes que presentara
en los lotes de Pedigre, cabaña La Piedrita de Méndez Bó. Comenzamos entonces a vivir esta definición del Gran Campeonato Hembra Jesús María 2018. Campeón hembra de exposición, el RP 1486 del lote 8 de Méndez Bó, Julio Carlos, fuertes aplausos. Gran campeón hembra de exposición. Y el gran campeonato, la mejor hembra de la exposición de Jesús María en la raza Angus puro de Pedigre, termina yendo para la que fuera la individual en los lotes de la cabaña La Piedrita de Méndez Bó, allí con gran orgullo Raúl Montironi recibiendo el cubrelomo. Y felices por este triunfo, esto que han conseguido aquí en la pista, que no es para nada fácil, ¿eh? Realmente la competencia final eran dos animales excelentes. La Piedrita se llevó el gran campeonato entonces. Reservado, gran campeón hembra, pura de Pedigre, de la exposición, el box 18, presentado por Cabaña El Olivar, de Julio Javier Bravo. No se olvide que por estos días estamos viviendo el grueso de la temporada de venta de reproductores, también de exposiciones, así que usted tiene todo en canalganadero.com, nuestro canal de televisión en internet, donde además de esta media hora que compartimos aquí, usted puede durante todos los días de la semana ir también disfrutando de esos materiales. Vamos ahora a nuestro primer corte, enseguida continuamos. Grandis, negocios ganaderos, venta directa permanente de gordos e invernada. Visite nuestra web grandisganadero.com.ar. Filmación de lotes para venta en internet. Grandis, negocios ganaderos. Hipólito Yrigoyen 1923, teléfono 463-5754, Río Cuarto. Prevenga las enfermedades de los terneros al arribo. Pronovo le ofrece Transition de Provimi Cargill. Premezcla con antibióticos que estimula el sistema inmune. Pronovo, nutrición y sanidad. Perón Oeste 1402, teléfono 0358-462-3961. Testaleli Liaudat, consignatarios de Hacienda. Remates quincenales de gordos y especiales de invernada y cría todos los meses. Remates de reproductores y consignaciones especiales. Sucursal en San Pacho, Colón 334. Teléfono 03582-420-055. Casa Central en Río Cuarto, Alberdi 633. Teléfono 0358-464-5001. Testaleli Liaudat. Consignatarios. Insumos La Germana. Venta permanente de alfalfa seleccionada en rollos y fardos. Insumos La Germana, en el sur de Córdoba. Comuníquese a info@lagermana.com. Teléfono 358-422-9724. Unión Ganaderos de Canales, consignatarios de Hacienda. Segundo y cuarto martes del mes, remates con Hacienda Gorda en General Viamonte. Invernada y cría con excelente calidad y plazo. Anote su consignación 03463-420-713. Thank you.
Ya estamos aquí en nuestro segundo bloque y compartimos ahora una visita a una cabaña que va a tener su venta de reproductores el próximo día viernes. Es cabaña El Jardín de Raineri. Comenzamos. Y este año van a ir 25, 30 toros al remate, hijo de Tres María 85-45, de Sorsal 231. Tengo de un toro que hice yo, un Sorsal 32, hijos de Yesquero y hijos de Preto, el campeón que sacó Rumenco hace 3 o 4 años en Río Cuarto. ¿Qué edad tienen estos toros y cómo es la preparación que vos le das para que la gente lo sepa? No, los toros están hechos a campo, la preparación se hace los últimos 3 meses que se le hace un encierro como para una buena terminación, pero los toros, los 18 meses anteriores, 20, estuvieron siempre a campo, siempre sin ración a pasto. La terminación se hace ahora los últimos 3 meses y son toros de... hay toros de 24 meses y algunos que no llegan. Están ahí al límite. Perfecto. Estamos viendo acá unos animales destacados, un toro colorado y unos toros negros. Contanos qué sangre tienen eso, que son unos animales realmente muy destacados. Sí, hay hijos del colorado, hijos de Yesquero, y después hay unos negros más profundos, que deben ser los que me estás nombrando, son hijos de Charlo, con facilidad de parto para Vaquillona. Ellos son hijos de Vaquillona de 15 meses. Y Charlo da facilidad de parto en 15 meses, así que el toro tiene que andar muy bien en Vaquillona. Sí, se hizo en parición primavera, sí, el servicio se hizo de diciembre a marzo, así que y algunas están que paren y otras le faltará uno o dos meses. Contame de la sangre de las vaquillonas y cuál es la preñez que tienen. La sangre de la vaquillona pasa a ser la misma de los toros y la preñez que yo le di es líder 3471 y después hice un repaso con Charlo, con hijos de Charlo, que son los reproductores que van a salir a venta ahora. Yo el repaso se lo hago con facilidad de parto. Lo venimos viendo en esta temporada de remate, y más con estos altibajos que está teniendo la economía. Es un muy buen año para hacerse de hembras, para recambiar la vaca vieja que uno tiene en el campo. Sí, seguro, la genética te va a aportar los datos que vos, la carne que vos precisas para exportar. Y después, bueno, qué sé yo, esto de estos últimos días fue un golpe que pegó y bueno, hemos tenido varios de estos, así que habrá que ver cómo se acomoda de ahora para adelante, porque la venta hay que hacerla en esta época y no tenemos opción. Bien, bueno, Walter, vamos a contarle un poquito a la gente al respecto del día, el lugar y cuáles son más o menos las condiciones que se van a encontrar tus clientes ahí. Y las condiciones son las que venimos teniendo hace 2 o 3 años, son el 14 de septiembre en la Sociedad Rural, después de previo almuerzo, y son 90 días libres o 6 cuotas entregando los cheques. Y están las tarjetas rurales que hoy en día creo que la gente de Talano las debe tener casi todas ellos. Es un toro muy útil, un toro que se caracteriza la hacienda de Raineri por un tamaño intermedio, nunca escatimó esfuerzos en invertir en buena genética, no tienen un exceso de preparación, pero están bien como para echarlos a trabajar, echarlos a rodeo, y en realidad tal vez no lucen cuando un toro esté demasiado gordo, como alguien que pueda presentarlo de esa manera, pero son toros que han dado muy buenos resultados a través de todo este tiempo. Perfecto. Vamos a contarle a la gente cuáles van a ser las condiciones en un año, digamos, en el que, bueno, hay que puntualizarle cómo va a ser la venta a la gente. Bueno, 90 días libres,
6 cuotas mensuales, eso ya está determinado hacia más allá que pueda ser un perjuicio para el que vende, con cheque de pago diferido, todas las tarjetas agropecuarias, destacando sobre todo la Agronación, que tenemos un convenio con ellos y van a tener unos intereses bastante accesibles, no tan especiales como los de la Rural, pero muy accesibles para los tenedores de la tarjeta. Y además, como nosotros estamos comercializando cereales, también aceptamos como parte de pago el plan canje cereal, o sea que se congela el IVA. Además, va a haber bonificaciones por pago de contado. Y en la parte, por supuesto, el que viene a llevarse los toros Angus, también bueno, va a tener una oferta de otras cabañas. Contanos de las otras cabañas. En el caso de las coloradas de Falco, que fue precisamente el jurado en Angus en esta exposición de Río Cuarto, va a traer 6 toros puros controlados, no es cierto, los de punta, y 15 vaquillonas coloradas, con garantía de preñez, parición primavera. En el caso de la firma Larachide, es otra empresa que está trabajando muy bien, que tiene muy buena genética, precisamente con base de Sanguitu y otras cabañas de predicamento nacional. Va a traer 2 toros puros de pedigree muy interesantes y 40 vaquillonas coloradas y negras, también con garantía de preñez al parir. Después tenemos de la cabaña El Viejo Zorzal, del rodeo El Delmo, de Cavigliazo, unas 60 vaquillonas, la mitad van a ser paridas y la mitad al parir, también Angus coloradas, y yo creo que son todas coloradas. Después tenemos 3 toros Paul Hereford, de la cabaña Los Gringos, que tuvo una actuación destacada y que obtuvo el precio máximo en Río Cuarto de 140.000 pesos, si mal no recuerdo, que lo vendió nuestra firma. Y también la cabaña Don Pancho, que va a traer unas vaquillonas Paul Hereford y también algunos toros Braford. Y usted va a poder ver nuevamente los reproductores de Raineri, si quiere prestarle más atención, ver algún detalle, en nuestro canal de televisión en internet, canalganadero.com. Allí está la cobertura completa de la visita y, por supuesto, usted la puede programar a la hora que le queda más cómodo. Vamos ahora a nuestro segundo corte. Enseguida continuamos en el programa. Grandis, negocios ganaderos, venta directa permanente de gordos e invernada. Visite nuestra web grandisganadero.com.ar. Filmación de lotes para venta en internet. Grandis, negocios ganaderos. Hipólito Yrigoyen 1923, teléfono 463-5754, Río Cuarto. Prevenga las enfermedades de los terneros al arribo. Pronovo le ofrece Transition de Provimi Cargill. Premezcla con antibióticos que estimula el sistema inmune. Pronovo, nutrición y sanidad. Peron Oeste 1402, teléfono 0358-462-3961. Testaleli Liaudat, consignatarios de Hacienda. Remates quincenales de gordos y especiales de invernada y cría todos los meses. Remates de reproductores y consignaciones especiales. Sucursal en Zampacho, Colón 334. Teléfono 03582-420-055. Casa Central en Río Cuarto, Alberdi 633. Teléfono 03584-564-5001. Testaleli Liaudat, consignatarios. Insumos La Germana. Venta permanente de alfalfa seleccionada en rollos y fardos. Insumos La Germana, en el sur de Córdoba. Comuníquese a info@lagermana.com. Teléfono 358-422-9724. Unión Ganaderos de Canales, consignatarios de Hacienda. Segundo y cuarto martes del mes, remates con Hacienda Gorda en General Viamonte. Invernada y cría con excelente calidad y plazo.
Anote su consignación 03463-420-713. Tercer bloque en el programa del día de hoy y junto con la cabaña que veíamos en el bloque anterior, la cabaña El Jardín, el mismo día y aquí en la Sociedad Rural de Río Cuarto, va a dar su remate también la cabaña Tío Negro de Meneghelo, una cabaña reconocida por muchos logros en el Hereford y además por una calidad excelente que presenta todos los años en su remate anual. Estuvimos visitándolo allí en el establecimiento y queremos mostrarle los reproductores. Comenzamos. Bueno, los dos toros de cabeza son toros que tienen 28 meses. Uno es hijo de un toro de la cabaña que viene por un dominante tacuarí, que viene por el dominante junior de genética de García Arena, por una madre nuestra de la cabaña. Así que son dos toros muy imponentes, con una edad y un desarrollo muy bueno. Así que son toros para cualquier rodeo y para cualquier cabaña. Acá lo estamos viendo con un desplazamiento muy puesto en kilos, pero con un desplazamiento, unos aplomos muy buenos y sobre todo los pigmentos. Contaron cómo venís trabajando el tema de pigmentación, que lo vamos a ver en todo el rodeo ahora en adelante. Sí, realmente vamos a presentar unos toros que creemos que fueron más allá de lo carnicero, que es lo que se está buscando en la raza, con buenos aplomos. El 80% de los toros que van a salir a la venta son todos toros con un buen color, con una buena pigmentación, con buenas cabezas y sin ninguna duda con un desarrollo y un manto de carne que es lo que realmente hace a la raza. Va a salir un lotecito de pedrigue, sacándolo a ese remate, que van a ser unos 10 toros más, que bueno, que ahí tenemos hijo de Saladillo, hijo de propio hermano del Baigorrín, que también fue un toro que realmente el año pasado dejó un acento en los criadores porque gustó muy mucho. Ya tenemos los primeros hijos del toro, lo están haciendo con bajo peso al nacer, que es muy bueno, y estamos viendo que en 4 o 5 días el ternero se ha desarrollado muy, muy bien. Así que tenemos varios toros hijos por padre y hermano por padre de Baigorrín que realmente lo está satisfaciendo. Bueno, Diego, ahora vamos a empezar a ver la oferta de puro registrado y la encabezan estos animales de 2 años y medio. Contanos un poquito. Sí. Ahí vamos a sacar el remate, unos 30 toros puros registrados. Va a ir unos lotes de 2 años y medio y después va a andar una camada entre los dos dientes. Así que son toros con la misma sangre, Saladillo, el X671, el X152, que viene por una genética de ya está de las lilas. Y realmente son toritos muy, muy, muy útil. Y que van a andar muy bien. Acá lo estamos viendo moverse con realmente la funcionalidad, la moderación, volvemos a resaltar los pigmentos y los mantos de carne. Realmente, Diego, te felicito, muy destacado eso. Esperemos que los criadores lo sepan valorar. Exactamente, sí, nosotros hace del año 90 que el tema de la pigmentación, que es algo muy buscado en el Hereford, estamos haciendo hincapié, todo toro que se incorpora es todo con pigmentación, así que en eso estamos trabajando sin perder lo que realmente necesita la raza en cuanto a manto de carne, algo de moderación y la funcionalidad principalmente. Sí, van a salir
tres lotes de hembras puras registradas, parición septiembre, octubre, que ya la estamos viendo, que se están adelantando, realmente un lotecito muy lindo, y bueno, y a su vez hay seis cabañas invitadas que van a aportar también hembras, tanto Angus, Hereford y Braford. Vamos a entonces a recordarle a todos los interesados de la genética Hereford cuál va a ser la invitación para este remate. Bueno, ya lo estamos invitando a este 14 de septiembre, el remate en la Sociedad Rural de Río Cuarto, previo almuerzo, y el remate empieza a las 14. Así que las condiciones de venta van a ser 90 días libres o 6 cuotas mensuales. Flete gratis, así que desde ya lo estamos invitando a todos para que los acompañen, para que vengan a ver los productos que estamos haciendo. Bueno, para empezar te agradezco a vos que hayas venido a visitarlo y hacer esta filmación. Y quiero invitar a todos los amigos y todos los compradores que hemos tenido para el día 14, que los vengan a visitar, que vengan a ver, así no compren, pero que vengan, a ver por lo menos la producción que se está presentando, todo eso. Y quiero recalcar algo, que hace falta novíos pesados, así que vayan pensando en hacer cruzamiento, para sacar novio para exportación, que eso es lo que vamos a necesitar si Dios quiere. Recién hablábamos con Diego de esta situación que nos toca vivir en el país por estos momentos un tanto difícil, y vos si la habrás vivido, pero se avizora esto que recién decías, ¿no? Un horizonte para la ganadería de exportación, de volver a ganar mercados, posicionarnos, y es ahí donde vos, el Hereford y todas las razas tienen un rol muy importante. Sí, sí, eso es seguro. Sí, yo pienso que por más de estos malestares que hemos tenido, el tema de la ganadería, la exportación no se va a cerrar y van a seguir necesitando carne argentina, que por los dichos es las mejores carnes que tenemos. Y haciendo los cruzamientos, que para que saquen novillos pesados, vamos a necesitar eso, novillos pesados, para que entonces se pueda exportar, para tener un margen y para que lo que los quede en el país, que la gente pueda consumir carne más barata, teniendo un logramiento de una parte de exportación. Llegamos así al final del programa de hoy. Como usted verá, mucha información, mucho que tiene que ver con las cabañas, con los reproductores. Estamos en plena temporada y usted lo puede vivir todo aquí en Canal Ganadero. En este programa de media hora y, por supuesto, todos los días en nuestro canal de televisión en internet. Canalganadero.com, allí nos encontramos hasta que Dios mediante la semana que viene nos volvamos a reunir aquí en este canal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siento.